Ahí te digo, para los nuestros igual. Pues subimos a la mía, ¿no? Una voz de una mujer. Ahí, ¿verdad? Nos ha gritado como la de la psicofonía de ayer, de antes de ayer, igual. Un parecido muy. Sí. Y por ahí es más. Nosotros. Sí, aquí no. Hola. Un saludo con nuestro, ¿verdad? Buenas noches. Bueno, nos encontramos en esta capilla que es bastante grande. Hola, buenas noches, ¿nos estáis viendo? Aparte de nosotros, ¿hay alguien más corpóreo en este edificio? Chicos, hola. ¿Sabéis cómo se llega a la capilla? ¿Están bien por aquí? Pues a la capilla donde vamos a subir los dos. El experto será Rubén. Es que estamos aquí. Sí, pero la capilla te crees tú que tengo yo mucho. Ahora subimos hasta la tercera. Buscando los misterios, ¿eh? Sí. También vosotros. Hay un buscar misterios. Ahí tenido preparado con nosotros igual. Pues subimos a la capilla, ¿no? Sí. Una voz de una mujer. Ahí, ¿verdad? Bueno, nos presentamos Diego, Jonathan, Laura, ya no me acuerdo ni de ti, ¿no? Taylor, dos años y medio. Sí, hace un rato. Sí, ¿no? Yo vengo con... Y nos vamos a casar con ellos. Además, nosotros teníamos ganas de encontrarnos también con alguien. A ver si venía alguien a conocer. ¿Ustedes sois de aquí? Somos de... Sí, yo soy de Huecillo. Yo de Puente Duro. Ah, sí, yo de al lado, de Sevilla. Vaya, ¿y soléis venir aquí? Ellos porque viven aquí. Nosotros estamos haciendo una ruta. Estamos haciendo una caravana. Y terminábamos con hoy aquí. Pero nos encontramos ya a ellos y nos hemos unido. Y hemos dicho antes de pegarnos, vamos a ir. Sí, íbamos a hacer de pelea, digo, no merece la pena. Y lo mejor nos juntamos. Bueno, pues acompañando con nosotros. Y subimos a la capilla, ¿vale? La capilla es muy intenso. Yo he estado allí algunas veces, si habéis estado también en la capilla. Sí. Allí la capilla. Pero la capilla es más estética. Wow. Sí, es verdad. Pero luego a la hora de fenómeno es más. Es más segunda y tercera noche. Vale, pues eso es que quieres que nos quedemos. Así que ven a nosotros. Te queremos oír venir. Como veis, estamos en la parte de fuera de lo que se supone que eran las terrazas, donde habréis pasado largos tiempos. Y os habéis dado cuenta que hemos dejado detectores en el pasillo. Podéis activarlo sin miedo si nos estáis escuchando, porque no podemos veros porque estamos fuera. Si es... Mira. La vemos en el vídeo porque la vemos, pero claro, ya estoy. Vamos a hacerlo. Mandemos a un que diga mi cámara. Yo el sitio que he puesto el detector, digo 100, pero más o menos, si digo 100, ¿vale? Yo antes quiero con esto.
¿Y ha coincidido? Claro, es que ha coincidido. Habrá que hacerlo más tarde. Habrá que ver en cámara. Eso no se ha movido. No se oye. Habrá que comprobar en cámara que ha coincidido. Casi tal cuando... Pero mira, vamos a hacer una cosa. Como hay gente para todo, Rubén, déjame el tuyo y yo te veo el mío. No vaya a ser que piense que el mío tiene un botón. Sí, no vaya a ser que piense que el mío tiene un botón. Nah, son iguales. Que tú y yo no nos conocemos de nada. Ahora sí. Voy a apagarlo. Esto ya se está agotando. Voy a apagarlo. Bien, ¿no? ¿Cómo pasa? Bueno, pues nosotros nos hemos encontrado varias veces con el K2 que se ha ido. Y es increíble. ¿Y a ustedes qué es lo que...? A mi paso nos ha parecido escuchar de allí para acá. Hemos salido fuera, hemos hecho prueba de darnos la espalda para ver si algún detector sonaba y... Mira. Y no han querido decir nada. Y hemos salido fuera a ver si en los balcones preguntando. Y nada. Pues nosotros, sí, los K2 se han liado a este. Ay, bueno, este. Ese. Y ahora es mi hermano este, pero que este no es el mío. Y que se lo ha dado Rubén, no es que piense la gente que tiene un botón aquí abajo. Y yo le doy el botón para que esto se ilumine. Pero cuando vaya a revisar la grabación, en el momento que ellas dos se dan por primera vez la espalda, sí. Mira bien la grabación que algo negro pasa por detrás. Sí, y salía de este lado hacia acá. Claro, el celular ve bien porque tiene visión nocturna. Cuando nosotros quedamos oscuros, los que ven son ellos. Nosotros ya no vemos nada. ¿Por qué no hacemos una cosa? Rubén y Laura, cogemos los detectores de luz. Y nos vamos a la planta baja, los de sonido los dejamos. Ponemos los dos de luz a ver qué ocurre, que alguien interactúa con más. ¿Cómo quieres? O subimos antes. Venga, vamos a ver. Subimos, cogemos algún detector, aquí se puede dejar. ¿Los dejamos? Dejamos si es nuestro móvil nuestro grabando, si nos vemos con dos cuantos y luego ya, ¿sabes? Para dejar más. Bueno, pues si quieres, vamos a dejar una cámara nuestra. Venga. Dejamos dos, si quieres. La de John o la mía, la que sea. Y comprueba con nosotros que cuando nos vamos, cuando nos vamos. Sí. Está diciendo ya Diego, qué pena que me aburra el vídeo, que es el pasar el de ayer, el de jueves, nos eran los picos. Dice que es que no le había dado picos, los picos. Nosotros no habíamos picado. Mira, a ella, bueno, ya antes de hacer el día, ha sido seguido las pérdidas. ¿Tú has visto usar mucho esto nosotros? Algunas veces sí. Pero poco. Poco porque apenas ha salido algo. El otro día lo puse y mira. Era como más, menos sencillo. Nada. Y lo hemos llevado a sitio una vez. Una vez o dos y no recuerdo más. No recuerdo más. Pues me va a dejar una cámara. ¿Esta? Sí. La que más batería, bueno, todos tenemos la batería. Vale, estupendo. Está la mitad y es de la alcohol. Vale. Entonces, voy a pararlo un momento. ¿Y ponemos más? ¿Quieres poner el otro? Pues si no, voy a hacer. ¿Cuál es la planta de ella? Nosotros llevamos una. Si es que nosotros lo que veníamos a hacer la presentación y a esperar que ya no escucháramos a nadie. Ya. A nadie. Yo con ustedes estaba diciendo, bueno, esta pareja ahí con esta gente para arriba y para abajo, yo no estaría tranquilo, desde luego. No, si no había puesto a grabar todavía, hasta que no se fuera, y porque no se pone a grabar, macho. Porque es que si no, ¿esto lo puedes quitar la plantilla esta? Uy, se me bajó este. No tiene rosca, ¿no? Cuidado, ¿cómo bueno, no, te la pongo así, no te preocupes. Bueno, rosca, espera, es que va para la mariposa esta. Ah, vale. Tienen ya mariposa. Ah, vale. ¿La ves? Vale. Vale. Pues esta cámara la vamos a dejar aquí. ¿Cuál ponemos el mío? Como quieras, pues le ponemos el mío. Ahí, para coger ya. Pues cambiarse de sitio. Ponle desde aquí atrás, por si toque tener la cámara para que... Cámaras dos grabando. Vamos a llevar... Hay más detectores puestos aquí, ¿no? Si algo, como los que queráis. No, bueno, están puestos todos así en la ropa. Está todo allá no hay más, ¿no?
¿Tenéis el busto de sonido? Parece que sí, ahí hay uno. Vale, lo dejamos ahí. Es que está visto que lo dejamos. Sí, le vamos a dejar. Voy a hacer una cosa, lo voy a dejar después del detector de sonido. Vale, vale, ustedes dejan ahí, ese ahí. Dejamos este aquí. Vale, bien, sí. Lo vamos a poner. Ah, ¿usted ve con un detector? Sí, sí, lo tenemos en el detector. Ah, claro. Toma todo. Vale, no, no, déjalo, déjalo. Se lo cierra porque estuviera ahí, nada. Aquí la ponemos. Aquí ponemos. Una de las cosas. Sí, ¿no? Tenía... Pues ahora coloca dos. Pero queda bien. Entonces ese ya está. Y ese también. Es que a veces el móvil le mueve, ¿no? Porque este ya está grabando. Vamos. ¿Más arriba? Sí, sí, para arriba. Le voy a quitar la luz. La grabadora está aquí abajo. Vale, ahora subir por aquí. Espera, ya tenemos. Vale. Están puestos los detectores. ¿El K2 que lo tiene? Yo. Dejarme el otro, Diego. ¿Este es el tuyo? El otro, ¿y el tuyo? El tuyo. ¿Quién tiene otro? ¿El otro cabo? Ah, que le tienen ahí. El mío es que tiene el botón para que se encienda. Con esto, porque yo he metido un trozo con cuidado. Sí, que esto está mal. Cuidado ahí. Aquí las escaleras. Bueno. Nos ha salido, ¿verdad? Sí. Ahí hay otro, cuidado. ¿Dónde? Ahí. Ah, bueno, esos chicos no me dan fuerza. Yo voy a poner detrás de cámara, que no voy a mirar, chicos. Venga, venga. Si hay alguien aquí con nosotros, podéis dar... Mira, 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 mira. Mira, mira. Aquí me ha dado dos. Te ha dado también, ¿no? Madre, mira, mira. Mira. Increíble. Increíble. Es como que ha pasado para allá. Sí, 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 sí. Porque ha dado a mí y... Claro, ha dado o a Laura o a mí primero, hacia allá o hacia acá. Pero fijaros lo curioso, Diego, que va a dar un par de picos aquí en la escalera y luego se ha dado vosotros aquí. Ah, pues ha subido. Ha subido la escalera. Ha subido, pero ¿a dónde se ha metido? Si hay alguien por estos pasillos, ¿puede volver a pasar entre nosotros? Vamos, enciéndenos las luces rojas. Lo has podido hacer una vez, puedes hacerlo otra vez. Mira, mira, mira. No sé, ese. Uy, le tocaba a este que se la ha ganado. Aquí ha dado también, ¿eh? Aquí ha dado. Se ilumina todo. ¿Por qué las escaleras suelen dar? Es un sitio paso. Subida y bajada, pastor. Es lo que le decía yo antes a Rubén, que las escaleras de las cocinas son los que más se utilizan en una casa. Claro. Si nos estáis viendo, ¿podéis pasar otra vez entre nosotros, por favor?
¿Vais a darnos un golpe para saber que estáis aquí? Puerta, no mires por la puerta. Golpe. ¿Murieron muchas personas en este hospital? Nos gustaría escuchar la voz de alguno de ustedes. Mira, tengo la mano, que tengo el detector hirviendo. Mira que hace frío. Por lo menos para nosotros los de Andalucía, ¿eh? Pero, para ustedes esto será verano, pero para mí... Y esta mano la tengo hirviendo. La escribo en la capilla y luego bajamos a algunos sitios estratégicos como estamos ahora. ¿Sí os parece? ¿Habéis escuchado algo? Sí, pues sí, porque nosotros hemos probado la espiri aquí y tampoco cogimos. No, no. A lo mejor en la capilla. Vale. Si queréis, para cambiar. Dime. Vale. Lo que sí ha quedado claro es que hay esa presencia, como decir ustedes, del niño, es lógico porque. Detectaban a baja altura, ¿no? Aquí te sientes observado continuamente. Sí, lo detectábamos aquí además. A baja altura y se... Sí, sí, sí. Pues, sí. Pero es que hemos pasado eso. ¿Qué era esto? Dice, lo que tú bajabas. Sí, sí, lo has bajado y es cuando te has y de momento se ha iluminado. Digo a ustedes que puede hacer más de 8 o 9 años que no hago una investigación así. ¿Sí? ¿Sí? Estas son las investigaciones que a mí me gustan. Sí. Más tipo de detectores, sí. Intentar que estas energías interactúen, pero parece ser, y lo digo con todo respeto a los seguidores y seguidoras del estado de alma, espíritu. Y yo digo, hombre, que llega un momento que cansa el espíritu. Hay otros métodos de intentar comunicarse con ellos. Y que pueden a lo mejor ser más sorprendentes más, ¿no? Por ejemplo, con esto. Esto no tiene ningún botón que tú digas, venga, ahora quiero que se entienda, de verdad. No hace fin. Pero que esto, por ejemplo, de un lado a otro, esto no. Y es lo que te sorprende, ¿no? O que se mueva algo que tú hayas dejado. Exacto. Y que sepas que aquí hace frío, pero no hace corriente de aire para que se mueva. Sí, hoy aquí no hace nada de aire. Por eso te digo. Y el punto que venimos, no hay mucho tiempo, para que está calmado, vamos a enfriar. Claro. Y decimos aquí en Polonia. Pues imagínate nosotros, que ya venimos de todas las rutas, que hay investigaciones que hemos estado 5 horas grabando, sin parar, cambiando baterías y memoria. Y tú ya vienes muerto de cansancio, de kilómetros, etcétera, etcétera.
Y ya dije, venga, pues, último este sanatorio, que es una maravilla. Y cuando llegamos aquí a las 2:30 de la tarde, uno, otro, el de la botellona, el otro, la del mini, por allí. Esto es increíble. Porque yo de ustedes, cuando os vi de negro, digo, estas parejas son investigadores, sí, o vienen a hacer algo de fotografías o algo. Digo, ellos no son los de los escándalos, son los que están entrando, y es cierto, sí, para arriba, para abajo, una vez y se van ya. Llamamos a la Guardia Civil. ¿A qué apareció alguien? Nada. Nadie. Fíjate que se ha hecho de coña la hora cuando hemos llegado. Digo, mira, vemos la caravana de Enrique Estela. Y mira. No creo que me he equivocado. La de buscadores de alma. También las hemos visto mal. Bueno, pues vamos a quitar los equipos de... ¿Vale? Y bajamos donde se va la capilla. ¿Dónde? ¿A subir? La capilla. Para coger la espíritu que hemos agarrado. Pues, pues hay que ir por la espíritu. ¿Ustedes tenéis espíritu aquí? Sí, la tenemos, ¿no? Claro, pero igual que nosotros, pues entonces vamos. Ese no es. Ella me ha jugado yo. Creo que se arriba. Pues vamos, vamos, vamos todos. Vamos todos a por nuestras cosas. Pero vamos a bajar por ahí. ¿Por dónde? Era. Si tenéis Bluetooth, tampoco tenéis el Bluetooth vosotros. Porque tenemos la espira ahí, pero no tenemos el Bluetooth. No, Bluetooth, la nuestra va por cable. Sí, la nuestra también es la espira, pero la enchufamos para... Eso sí, está abajo, todo eso está ahí abajo del altavoz. Y cuando se el Bluetooth, digo, pues ya está tú más moderno que yo. La mía no tiene Bluetooth. ¿Un pasillo? Por aquí, por donde veníamos antes. Además, si pasa algo, vas a pasar aquí. Si es que metes tú a alguien por el tratado y lo sube y no tiene alma a salir, sería para nosotros, hemos perdido. Cuando escuchamos a ustedes, ¿qué digo? Pues ya vamos a tener un material tranquilo. Nada, para un lado, para otro, pero queda por aquí. Pero este edificio es grande para albergar 150 enfermos. Lo hicieron muy bien porque este edificio podría albergar más del doble. Aquí. Y el secreto era mucho aire, comer muy bien tres veces al día, que no veo nada, comer tres veces al día y mucho relax. Era la cura que tenían para la tuberculosis. Cuidado, aquí, que tienes aquí ya. ¿Lo continuamos con aquí? Sí, sí, con aquí. Ah, vale. Venga, si quieres, coge las pilas vos. Solo las pilas. Y estas paredes van a hacer que nosotros hagamos todo esto. Un plan. Claro, en vez de plan. Claro, que sale bien. Y si pasa alguna anomalía en el móvil, lo va a captar la cámara. Claro. Ay, ponemos eso. Ya por la. ¿El qué? El otro. La ruletita, vale. Venga, ponla si quieres. Ya le hemos abierto. Ahí delante de la luz. Sí, ah, sí, la ruleta le he quitado. Ese le hemos puesto ahí y lo mismo le capta. La pizarra la dejamos también. A ver, chicos. Tengo yo ganas de cagar con el pizarro. Pues lo digo, chicos, pero a lo mejor si no le capta, si no se cierra el ascensor y se mueve. Sí, ¿no? Hay que llevarle más para allá. Espera, que te va a mirar. Pues nuestro maletín. Veas, ¿cuál es el maletín? Cuidado. Cuidado. Es que fíjate, si ella lo pone aquí, la de la pared. No se ve, tienes que echarla más hacia atrás. Fíjate una cosa que digo. Lo difícil que se mueva, que pesa un poco, pero que al fin y al cabo de pronto eso no se mueve solo. Eso no se mueve solo. Eso no se mueve solo. Es diferente en poner globo, tú tienes que cerrar muy bien, como yo he hecho la habitación, que quede hermética, que no se mueva ningún globo. Me voy a poner esto porque se han caído los imanes, no sé dónde están. Sí. Bueno, pero los miramos. Han desaparecido. Bueno, a lo mejor no encontramos ahí un nombre, ¿verdad? Lo que pasa es que eso se escribe con el imán. Bueno, vamos a dejar la ruleta. Ven, la cago, vámonos. ¿El imán? No, son las azules. Esto me ha dado lo mismo, pues ha caído. A saber dónde está, porque son muy pequeñitos. Si además estaba con, si estamos en la segunda.
Son como lo que habéis visto antes, que no sé cómo deciros. Sí, sí, pues bueno, la polla no vale para nada, esos chinos son como imanes pequeñinos, o sea que... No, no pasa nada, si era por poner la prueba, si sí, sale algo, pero no, si no, no sale, ya lo hacemos. Y si lo sacamos, os lo enseñamos. Nada, nada, es la gran forma, por ahí hay que mover la pizarra, porque no. Yo digo que yo estoy escuchando una mujer hablar. Vamos a buscarla, vamos a buscarla. Estáis abajo. De salir, macho. Cuidado, que te pasa. ¿Sabéis cómo se llega a la capilla? ¿Está bien por aquí? Pues a la capilla donde vamos a subir los dos. El experto será Rubén. Es que estamos aquí. Sí, pero la capilla te crees tú que yo tengo yo mucho... Ahora subimos hasta la tercera. Buscando los misterios, ¿eh? Sí. También vosotros. Habéis venido a buscar misterios. Preparados, nosotros igual. Pues subimos a la capilla, ¿no? Una voz de una mujer. Una voz de una mujer. Una voz de una mujer. Sí, sí, la tengo. Una voz de una mujer. No se ha gritado, como la de la psicofonía de ayer, de antes de ayer, igual. Un parecido muy. Sí. Y por ahí es más. Nosotros hemos escuchado, por ahora lo hemos visto, pero realmente lo que yo estaba escuchando no era ellos. No, era una mujer. Era la mujer. Y yo antes de veros a ustedes, ¿qué he dicho ahí arriba? He escuchado una mujer hablar. Otra vez. Por ahí, ¿hay alguien ahí? ¿Físico? ¿Alguien ahí? Porque yo escucho a una igual que la que hemos captado el otro día. El mismo una cosa así. Pero es que yo lo que he escuchado es una mujer hablar. Es que ha sido una mujer hablar. Y claro, ya hemos escuchado a ustedes. Antes cuando veníamos, se escuchaba gente hablando, no sé si vosotros, pero escuchaba una mujer. Claro, no sé si igual. Éramos ya nosotros que ya hemos aquí. Vosotros sí también os asustéis a vosotros al principio. ¿Habéis visto las luces entonces? Sí. Pues venía por aquí, no hemos subido el niño perfectamente.
No, y yo una mujer ahí, y lo he dicho antes de verlo a ellos. Y yo arriba también. No, digo, escuchaba una mujer hablar. Arriba en el hueco de escalera y después con un montón. Sí, ¿qué estaba hablando? De hecho, era una mujer. Era una mujer, no a vosotros. ¿No habéis visto a nadie más por aquí? No. Bueno, pues vamos al menos. ¿Así físicamente? No. Físicamente. Hoy es el día que más gente se ha juntado. Es que la gente. Es que ha sido una voz. Ha sido un. Sí, sí, sí. Y es que me ha recordado mucho la del otro día. Igual. Bueno, nos presentamos Diego, Jonathan, Laura, ya no me acuerdo ni de ti, ya. Elu, dos años y medio. Sí, hace un rato. Sí, nosotros. Yo vengo con. Y nos hemos encontrado con ellos. Además, nosotros teníamos ganas de encontrarnos también con alguien. A ver si venía alguien a conocer. ¿Ustedes sois de aquí? Somos de. Sí, yo soy de Huecillo. Yo de Puente Duro. Aquí. Yo de al lado de Sevilla. Vaya, no. ¿Y soléis venir aquí? Ellos porque viven aquí, nosotros estamos haciendo una ruta. La caravana. Sí. Estamos haciendo una ruta y terminábamos con hoy aquí. Pero nos encontramos ya a ellos y nos hemos unido. Y hemos dicho antes de pegarnos, vamos a ir. Sí, íbamos a hacer de pelea, digo, no merece la pena. Y como vemos, nos juntamos. Bueno, pues acompañando con nosotros. Y subimos a la capilla, ¿vale? La capilla es muy intenso. Yo he estado allí algunas veces, así habéis estado también en la capilla. Sí. Da ahí la capilla. Pero la capilla es más estética. Pero más a la hora de aquí. Sí, es verdad. Pero luego a la hora de fenómeno es más. Es más segunda y tercera noche. Entonces, vamos a subir, por lo menos ya. Vámonos. A ver cómo nos seguimos a ustedes. Oye, es verdad. Es que la voz. ¿Y cuál es que la de los chicos? Es el mismo tono. Cuando usted estaba hablando, yo estaba escuchando a una mujer murmurar y murmurar. Sí, claro, y cuando ya hemos escuchado, hay alguien ahí, que claro, yo estaba escuchando a alguien, pero claro, ellos. Grande. Yo creo que sí, porque esa no es la entrada, ¿no? Estamos en la. Bueno, nos encontramos en esta
en esta capilla, que es bastante grande, como todo lo que se ha hecho en este edificio, es lo que hablaba antes con Rubén, que para tener una capacidad de camas de 350 enfermos, tenían una amplitud tremendo. Aquí podía haber habido hasta 1000 personas. Fijaros cómo es simplemente la capilla de este sitio, que es más grande que algunas iglesias de pueblo. Acabo de escuchar una mujer. Acabo de escuchar una mujer. Pero lejos. No movernos. Nos mantenemos en silencio. Me gustaría que se pusierais aquí, porque si pasa algo, que la gente nos diga que ha podido ser o no ha podido ser. Jonathan, se retira. Bueno, el nombre de ustedes ya para que... Diego también. A ver, chicos, disculpen, tienen que juntarse para que salgan todos. Diego, ponte ahí también. Un poco más. Un poquito más. Pues entonces tienes que retirar tú un poco, ¿no? Mira atrás. Ahí está, ahí estamos todos. Vale. Pues, si puedes apagar. De nuevo, buenas noches. Se incorpora a los que estamos aquí, Guille y Diego. Si hay alguien aquí que nos está escuchando, ¿puede dar un golpe? ¿Se puede acercar a una de estas dos luces verdes? Si podéis poner modo avión. Sí, modo avión, porque si no. Entonces, no está en antena, es que nosotros. Tenemos otra sin antena. La hemos dejado en casa. Mira, esta es la primera que funcionó aquí en España, no puedo decirlo, pero es verdad. Esta es del 2011. Y no dan fallo ni ninguna. Mira, mira qué bien. Por eso, tenemos que buscar una antigua. En segunda mano, buscar una. A ver, a ver. Vamos a las campanas. No, pero aquí además. Es que tú llamas. Pensé que es un coche. El equipo antiguo es el azul. Es el azul. Pues es azul este. Es el azul. 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 Es el
había acercado yo. Yo me acerco tan que no puedo. Apaga la luz. Hola, buenas noches. ¿Nos estáis viendo? ¿Ha sido un golpe o no? No, no. No, no, eso es él, no. Habló. Aparte de nosotros, ¿hay alguien más corpóreo en este edificio? ¿Ese golpe habéis sido vosotros? ¿Cuántos sois aquí? ¿Os molestamos? ¿Podéis decir alguno de nuestros nombres? ¿De quién es la voz de la mujer que hemos escuchado antes? Su nombre, por favor. ¿Puedes volver a hablarnos? ¿Alguno de ustedes, que sabemos que tenéis mucha energía, puede hacer sonar uno de los detectores que están puestos en este hospital? ¿Queréis que nos marchemos? ¿Podéis mover una de las latas que está aquí en el suelo? ¿En qué planta hemos dejado eso? Hemos dejado unas ruletas en la segunda planta. ¿Podéis hacerlas? ¿Podéis? ¿Que gire? ¿Que gire? El otro día lo hicisteis, o sea que sabemos que podéis hacerlo. ¿Los niños pueden subir aquí a la capilla? ¿Se oficiaron muchas misas de difuntos aquí? Están mintiendo. Porque aquí sí se oficiaban misas a los fallecidos. ¿Sabéis que estáis muertos?
Decir, por favor, un nombre de alguno de los que estamos aquí. ¿A tú? O sea, es aquí, es tan tranquilo. Digo, bueno, Luis, Luis, tú, José Luis. Anda, sí, es verdad. ¿Tú eres José Luis? ¿Os molesta José Luis? ¿Cómo se llama la mujer que nos ha hablado antes? ¿Podemos oír la voz de ese niño que hay aquí? ¿Hay presencias negativas en este lugar? ¿Son las que evitan que los niños suban arriba? Estas energías negativas mandan sobre otras energías positivas. ¿Conocías a una trabajadora que se llamaba Margarita? Bueno, yo he oído a uno que sí. Como he dicho, sí. Es que aquí hay una voz que miente, que se tiene que decir lo que sea malo. Sí. Claro. Porque decir que no se oficiaban misas en esta capilla de las personas que morían. ¿Murieron muchos niños aquí en este hospital? ¿Las almas de esos niños están aquí? ¿Estáis felices ahí al otro lado? ¿Por qué me llamáis a mí? ¿Os estoy molestando? ¿O es porque yo he visto a la sombra mala que hay aquí? Sí.
¿Cómo se llama esa sombra mala que ha visto José Luis? Como el oído humano no es tan rápido, muchas veces no lo interpretamos. Y cuando vemos la grabación, sí, se interpreta. Es cuando tú interpretas lo que ellos dicen. Bueno, nosotros nos vamos a marchar ya. ¿Queréis que terminemos? Dar un golpe si queréis que nos vayamos. Bueno, porque tengo ya pescado vendido. Bueno, vamos a la planta baja, donde tenemos los equipos. Hacemos varias preguntas y si no nos responden ya, pues por nuestra parte damos sí. Concluida la investigación esta fantástica con ustedes, sí. Que me ha recordado muchas cosas de que hacíamos nosotros hace años y años, y la verdad que las pondremos en práctica todas estas cosas. Porque, sí. Estás hablando de detectores abajo. Es que lo que he escuchado antes que te he hecho así. Yo creo que está encerrado. Es que es el detector solar, se escucharía desde aquí. ¿Qué se escucha? Sí, pero no es el de nosotros. Sí, yo conozco los detectores. No son los detectores. Llevan 14 años con este oído. Fíjate si los conozco, que hay negocios que entro y suena un detector y no miro. Pero cuando es uno de los que yo tengo, hago así mismo. Me recuerda la investigación. ¿Es esto lo que está sonando? ¿Qué? No, no, esto es... No, porque nosotros... Si sonara un detector, tú te das cuenta que tú lo escuchas. Aquí. No, eso no es. Pero bueno, las cámaras están ahí grabando, el móvil está grabando. Se verá. Eso es... Pero eso no es lo que escuchaba. Pero porque nosotros hemos ante los tres y nosotros hemos escuchado como un ruido de un respirador o de... Bueno, eso ya es diferente, pero detector y sonará, vamos... Yo he oído una música tipo detector. La vista tengo falta, pero lo he oído... Sonido lo he escuchado, claro. Bueno, pues... Vamos para allá, ¿sí? ¿Vale? Enciende yo luz. Sí, no, yo que tengo que hacer. Buscadores de almas. Se ponéis por ahí, ya un poco dispersados, como hay dos cámaras, pero ustedes voy a caer para abajo y te hacemos que os ponéis aquí todo el año. Si te pones hacia allá, aquí ves. Bueno, apagamos las luces. No, la tuya puede venir, la dejamos. La ruleta se está moviendo. Ya. Y no hay aire. Dime tú, ¿cómo se ha movido? Bueno,
Bueno, pues a ver si podéis moverla más y tirarla de la escalera esa a la de abajo. La ruleta se está moviendo. La ruleta se está moviendo. Mira, nos íbamos a marchar y vuelven a dar en la misma zona de las escaleras, ¿verdad? En la misma zona. Mira, separamos, bueno, para que quede claro que ahora está en modo avión. Separadísimos. Está en modo puesto. Sí, sí, yo lo tengo siempre puesto en cuanto entro. ¿Nos vais a dar alguna señal ahora cuando pongamos cámaras? Súbelo hasta el rojo. Vamos, vamos. Vaya, no os voy a señalar porque lo ha bajado. Seguimos aquí andando y seguimos... Y aquí siguen andando. Dame hasta el rojo, por favor. Da un pico hasta el rojo. Ya pasó. Vuelve a hacerlo, por favor. Acercaros a estas escaleras, el teléfono está en modo avión. Sí, sí, que quede claro. Han pasado, simplemente. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos a poner cámaras ahora. A ver si sois capaces de darnos alguna señal, ¿vale? Mira, ya se ha bajado. Acércate a esta parte, por favor. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que ya nos conocéis. Que ya es la séptima noche que venimos aquí. Y otras tantas que se han venido sin aparato. O sea, que conocernos nos conocéis. Mira. Míralo, ahí lo tienes. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Darnos algún tipo de prueba luego cuando pongamos las cámaras, por favor. ¿Vale? Siempre te enfoca mucho, ¿vale? Sí, siempre se para las luces cuando os digo eso. ¿Te das cuenta? ¿Hay alguien aquí que nos esté escuchando? Algo ha pasado por el móvil de ustedes, así, pero no sé, se reduce un poquito. Algo ha pasado muy rápido. Pero que yo lo he visto, pero no ha sido de una cosa mala. Como un orbe, pero no ha sido un orbe. Pero algo ha pasado porque lo he visto. ¿Sabéis el nombre de alguno de nosotros? Decir el nombre de alguno de vosotros que sé que le sabéis de sobra. ¿Por qué no dejáis subir a los niños? ¿Podéis pasar por este pasillo? Y si tanta fuerza tenéis, ¿por qué no movéis una de esas dos ruletas? ¿Hay alguna monja en este sanatorio? ¿Podéis acercaros?
¿Os gustaba Margarita? ¿O habita aquí Margarita? Diego, ¿quieres hacer alguna pregunta? Diego, ¿está? Estoy... ¿Está? ¿O tú quieres hacer alguna pregunta? Vale. ¿Nos haríais daño? No. No. ¿Estáis padeciendo todavía en este lugar? Esto es otra teoría que siempre he dicho. No todo el mundo está en presencia de caer bien y según donde vaya. Este muchacho preguntó, no respondí perfectamente. Y hay gente, lo mismo que la vida real, no me cae bien alguien y no hablo con él. Sí, sí, así es. Pero en una reunión puede haber 20, pero al menos tú me caes mal y me dirijo poco a ti, ¿no? Pues yo lo mismo. Y mira, ¿has respondido? Bueno, pues si no hay nadie más que quiera hacerle una pregunta. ¿Sois felices? ¿Tú? Sí. Es como decía, ¿tú? Yo sí. ¿Queréis que nos vayamos? Yo voy a darle una ruleta. ¿Esto lo que veis? He dicho pico. ¿Algún mensaje que darnos? Si os queréis dirigir a alguien en especial, decís su nombre. De estas 8 personas que vemos aquí, ¿hay alguna con alguna dolencia en este momento? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa persona de la dolencia? ¿La ha dicho por mí? ¿La ha dicho por mí? Ah, ya entendió tú. Si alguno no tiene ninguna dolencia, yo sí la tengo. Y se lo he dicho a... Sí, sí. A Rubén. ¿Estás...? Encendiendo las luces de Rubén, de Vilcados. Mejor dicho, ¿quién ha encendido las luces de Vilcados ahora?
¿Qué era este sitio? ¿No lo podéis decir? ¡Pero la cárcel! ¿Esto fue un club de alterne? Si os ha molestado la pregunta, ¿podéis dar un golpe? ¿Podéis acercarse a nosotros? Bueno, pues si no se vaya a manifestar más, nos marchamos. Me voy con el disgusto de que no se ha encendido ninguna de esas luces, que no se ha movido ninguno de estos círculos. Con lo de burdel me lo cargamos. ¿Cuál es el pasar el motivo cuando se ha movido todo eso? Un cámara con el celular. Estaba enfocado ahí, ya lo veremos. ¿Me has visto pasar algo así en blanco? Sí. Pero puede ser un polvo, puede ser... Nosotros hemos captado muchos orbes en claro. El colegio de los estudiantes. Pero hay mucha gente que a mí me mandan vídeos y de verdad me da pena, porque asustar que grabó orbe, que estoy en el sillón sentado, simplemente sentarte en el sillón es soltar pelusa. Y eso lo va a registrar el móvil. Y se ve claramente. Claro, claro. ¿Y ahora decías lo de los escoceses? ¿Sabéis si se han abierto los escoceses? Sí, sí. Sigue abierto los escoceses, ¿no lo vallaron o algo? Ah, vale, vale. Aquí hay que saltar en algunos sitios. Sí, es que me dio rabia porque lo, vamos, yo vivo al lado de los escoceses. Pero que las dos últimas veces han sido. Cero. Yo creo que ya. Es que hay que buscar sitios donde hay tragedia. Donde hay tragedia, donde hay muerto gente, donde había sufrimiento. Aquí lo ha habido, desde luego. Ah, seguro que sí. Eso es así que pensó así. Claro, claro. Nosotros siempre que hemos venido aquí siempre hemos alguna historia. No, yo me quedo sorprendido con el caldo, ¿eh? Sí, el caldo. Bueno, y la voz de la chica que hemos oído, que es que la hemos captado hace dos días, la misma voz. Yo estaba aquí. Lo tenemos grabado. Y nosotros. Escuché. Usted estaba ahí hablando con el mundo y yo estaba escuchando hablar. Y es cuando te. Pues te pasó como a mí cuando te estuve con el niño, que estaba abajo, macho. Por eso muchas veces. Esos investigadores que dices, bueno, parece que no, pero bajas y te das a eso. Apuestas por aquí arriba, pero bajas y vas al chico. ¿Usted tiene así un detector o era mi imaginación? No, ahí no sé. En la escalera, ah, bueno, creo que es la. Ah, sí, vale, vale. Una mitad.
chica, o algo. Yo también pensaba que iba a ver. Claro, cuando me gusta usted, digo, ¿cuánto es verdad que yo he escuchado a una mujer hablar? No, pues éramos nosotros, o sea, que no bajamos. No, pero había una voz de una mujer. Sí, sí. ¿Por detrás? Sí. O sea, el mismo ruido, el mismo grito de la otra. Bueno, pues nosotros vamos, sí, se puede encender ya. Y voy a pasar a con lo que tiene. Bueno, Buscadores de Almas se ha visto muy pocas veces en esta situación, de estar con personas como ellos, y ya con ustedes que nos habéis acompañado hace rato. La verdad que ha sido un placer estar con Laura y Rubén. Me encanta el método que tienen de investigar. Era el método de Buscadores de Almas hace 14 años, cuando se reían de nosotros por utilizar cositas como esta. Y sobre todo, darle las gracias a ellos por habernos servido de guía, de utilizar sus aparatos, el demostrar a mucha gente que piensen lo que piensen de los detectores. Aquí estamos con dos personas que no tienen nada que ver con buscadores de almas. Ellos tienen este detector y no hay ningún botón. Incluso yo he hecho el cambio con Rubén, por si alguien decía, bueno, son dos detectores, qué casualidad que el de Diego es el que se... Y cuando hemos hecho el cambio, ha seguido manifestándose una vez o dos. Si queréis decir, Rubén... Que muchas gracias, que le sigan, que merece mucho la pena y que, bueno, que ya nos seguimos viendo. Canal de el nombre. Fijo, lo vais. El fijo de ustedes. ¿Cuál va a ser el canal de ustedes ya para saberlo? Pues creo yo que Triángulo Guías en la Noche. Vale. De todas maneras, como este capítulo que ustedes están viendo ahora, lógicamente ya aparecerá el nombre, pero será casi, bueno, casi el último de toda la gira, ¿no? Pero sí está claro que estaremos ya en contacto. En cuanto ya tengáis el canal funcionando, nos lo hacéis saber y ya estamos en contacto. Y me encantaría volver con ustedes a repetir una investigación o las que fueran. Porque me encanta la manera de investigar, como soy, y me habéis caído de puta madre, como se puede decir. Pues nada, y muchas gracias a estos dos chicos que nos hemos encontrado aquí. Ha sido un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Que quiera, a cambio, se engancharía a Buscadores de Almas. Hombre, que sí, lo hemos apuntado ya. Sí, que nos escribáis, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? De verdad que muchas gracias, porque veníamos también a ver aquí qué encontrábamos y nos ha hecho una ilusión encontraros aquí con todos estos aparatos que tenéis y, bueno, ha sido una pasada. Gracias a ustedes, pero advertiros que tenéis que tener mucho cuidado al entrar en estos edificios. Ya no es el peligro en sí de que os encontráis algún vándalo, ¿no? El peligro es los hoyos que hay, este mal estado, hay muchos suelos de madera que engañan y son muy peligrosos, claro. Y mejor entrar de día. Allí en los escoceses me acuerdo que pasaba muchísimo eso, que estaban los suelos con mucha humedad, todo, que claro, se deshacían, claro. Y vas a pesar los tíos. Y si vais a pisar por los bordes, nunca por el centro. Ah, mira, pues gracias por el consejo. Bueno, pues muchas gracias, les reemplazo para el próximo domingo otro capítulo, que espero que sea igual que este, o un poquito mejor, aunque lo dudo, porque este, la verdad, que llevamos una ruta de muchos días y uno de los que más me ha gustado. Muchas gracias otra vez de nuevo a Rubén. Laura. Y Laura. Rubén y Laura. Yo te veo que Carmen Sevilla. Con lo del telecupón. Y gracias a Diego y a Guille. Y a Guille por estar aquí. Muchas gracias. Nos despedimos y nada, lo dicho. Gracias por estar un domingo más con nosotros. Programa ofrecido por Asesoría Jurídica Juan Caso Moreno.